televidentes, sean bienvenidos una vez más al programa de la Alcaldía de San José de Cúcuta. Como siempre, para llevarles a todos ustedes información acerca de los programas, proyectos y avances de las obras que lidera la administración municipal, en cabeza del alcalde César Omar Rojas Ayala. Comenzamos. Y comenzamos hablando de noticias positivas para nuestra ciudad, y es que el alcalde César Omar Rojas Ayala viene liderando importantes proyectos para impulsar la economía de nuestra región. Pues estamos hablando de que se vienen impulsando programas como Mercado al Barrio. Allí participan vendedores informales de alimentos de nuestra ciudad. Desde hace 3 meses, Mercar es más fácil, apoyando a los vendedores informales de La Sexta, que le apuestan a la legalidad con el programa Mercado al Barrio, ideado por la alcaldía. Nosotros tenemos los permisos respectivos, la Cámara de Comercio. Hoy el Mercado al Barrio ya es una empresa, porque tenemos todos los documentos al día. Los agradecimientos al señor alcalde de la ciudad, al doctor César Omar Ayala Rojas, por este proyecto tan maravilloso que han ejecutado junto con la Secretaría de Desarrollo Social y Económico. Allí, desde las 5:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde, pueden encontrar todos los productos de la canasta básica familiar, frescos y a bajo costo. Ya estamos circulando por 6 sectores de la ciudad de Cúcuta, como es el día domingo, que estamos en el barrio Aeropuerto, en la calle 18. El día martes estamos en la ciudad de La Libertad, en la cancha de Arcoiris. Esto apenas es el comienzo de la expansión de un gran proyecto. Una vez más, el mandatario local sigue demostrando que sí se puede progresar. Y continuamos contándoles que el alcalde de Cúcuta, César Omar Rojas Ayala, continúa liderando programas, esta vez para los vendedores informales de gasolina, para que sean ellos los que propongan proyectos empresariales, una oportunidad económica, y que por supuesto estarán apoyados por la administración municipal. Por iniciativa del mandatario local César Rojas, la alcaldía lidera el programa de reconversión social laboral que capacitó y financió a más de 200 vendedores informales de gasolina, conocidos popularmente como pimpineros. Al señor alcalde, con toda la bondad, el señor César Rojas ha querido que esos proyectos no se queden en el limbo y no se vayan al suelo, entonces por lo tanto ha querido asumir de los recursos propios de la alcaldía, seguir apoyando esos proyectos durante un tiempo más. Sin embargo, el burgomaestre estimó conveniente respaldar las iniciativas empresarias para las cuales fueron capacitados los expimpineros. Los proponentes que se ganaron los negocios, porque esto es un negocio, estos son modelos de negocio, no estamos entregando subsidios a los pimpineros, estamos entregando montada una fábrica de calzado, unos centros de servicios y un modelo de negocio de recuperación de aceite. Para la administración municipal es necesario sostener como sea esta iniciativa por sus repercusiones sociales y económicas y el impacto en un significativo número de familias que superan los 200. Y la administración municipal conmemoró el Día Internacional de la Mujer desde muy tempranas horas en la mañana, y con diferentes actividades se celebraron este importante día cada una de las funcionarias de la Alcaldía de San José de Cúcuta. Con varias actividades en las instalaciones del Teatro Municipal, la Alcaldía celebró el Día de la Mujer a sus funcionarias y líderes comunales de la ciudad. Nosotros tenemos que hacernos partícipes porque respetamos, valoramos a las mujeres, no solo las cucuteñas en general, no solo a las del Departamento Norte de Santander, sino por supuesto a las de nuestra administración municipal. De esta manera, la Alcaldía continúa con su compromiso social ante el papel que cumplen las mujeres en el gabinete municipal. Ahorita se está trabajando mucho el COMPE de la mujer, cada secretaría, por ejemplo la de Equidad y Género, también la Secretaría de Posconflicto y la Secretaría General están manejando mucho el tema del COMPE emanado hacia el deporte y hacia el trabajo de seguridad y salud en el trabajo. Esto se convierte en aliciente ante el espacio que la administración municipal ha dado a las mujeres. Televidentes, gracias por acompañarnos una vez más en estos 5 minutos con la Alcaldía de San José de Cúcuta. Como siempre, para traerles a todos ustedes la mejor información de la administración municipal, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.